Estábamos viendo, no, Marlene, mandale a Marlene después ese disfraz, es sí, genial. O que Marlene cuente alguno, vaya pensando alguno original. Pará, ¿va a cubrirlo, Marlene? ¿Vas a cubrirlo? No, la fiesta de disfraces, no, soy la anfitriona. Ahí está, la vemos, mirá, hola. Pará, ¿cómo está? Hola. Mirá, la vemos ahí, pensé que te buen iba a... día. Pero tenés que ir como anfitriona, contame eso, pará. Claro, viene mi hermana con un grupo de amigos de Chajarí y sí. Se van a alojar acá en mi departamento. ¿Y vos no vas? Así que yo no voy. Pero ahí has ido, Marlene, sí, fuiste alguna vez. No, vos sabés que nunca fui, no. Vos ya sabés que te vamos a pedir foto disfrazada, por eso no querés contar la realidad. He ido, por ejemplo, a la fiesta de disfraces de Nogoyá, que se hace acá, que también es grande, no es tan grande, pero es grande. Yo les conté que era de Chajarí sí. Y como siempre caía fin de semana largo la fiesta, yo prefería irme, así que nunca estuve. Ah, claro, porque se hace. Carlos Núñez te saluda, vos no nos ves a nosotros, creo que no. No, no los veo, pero Carlos saludo. Te saluda, levanta el dedo, porque él es anti fiesta de disfraces. Anti fiesta de disfraces. Ay, ¿por qué? Pero es lindo. Porque es aburrido. Por una noche somos los que queremos ser, como dice el eslogan. ¡Ay, somos los que queremos ser! Marlene, no sé. Por favor. Yo tengo la idea ahí vestido de Barbie. No sé si yo quiero ser Barbie. Somos los queremos. Sí, porque dentro tuyo lo tenés. Lo tenés instalado. A ver, ¿ustedes vienen a la fiesta? No, yo no. Me voy gustaría. De Barbie, no quiero develar. Me gustaría, Marlene. Sí. ¿Mauro, vos vas? Venite. Te alojo también acá en casa. Ahí está saliendo Mauro, vestido de sátiro. Bueno, Vestido de Mauro. Vestido de Mauro. Mauro vestido de Mauro. Buena, acá estoy. Olis. Bueno, sobre intenciones. Vamos a meternos en otros temas. Voy a alargar alguna de las firmas que acompañan la mañana de radio. Segunda jornada de la fiesta del mate. Quiero conocer los números. Y vamos a hablar de Bordet, que estuvo en reunión con el presidente. Bordet, le contamos, el gobernador y el presidente reunidos, te lo va a contar Marlene Vallejo. Dale. Desde Paraná, presentado por... Vuelve al cole con Puerto Plaza, todo lo que necesites en un solo lugar, artículos de librería, indumentaria, calzado y muchas opciones más para tu vuelta al cole. Recordá que podés visitarlos, tienen estacionamiento gratuito, wifi, toda tu disponibilidad en Marcial Candioti, Avenida Alem, en Puerto Plaza, acá con vos. Bueno, Marlene, arrancamos por lo del mate. Arrancamos multitudinario. El día de ayer también vi muchas imágenes de santafesinos que anduvieron por allá. Multitudinario, ¿en números qué sabés? Sí, una gran noche, un gran cierre para esta 32ª edición de la Fiesta Nacional del Mate. Hace unos instantes consulté con gente de la organización y me dijeron que hubo un poquito menos que en la primera noche, ajá, entre 25.000 y 30.000 personas. Yo pensé que había habido más porque era imponente, ¿no? El marco de público anoche, la gente ahí en las barrancas, creo que están viendo imágenes. Bueno, esa fue la presentación de Soledad, que armó una verdadera fiesta con el público. Y el cierre a cargo de Mario Pereira. Que ¡vamos, Mario! A la 1 de la mañana, así que yo ya no estaba, imagínense, pero terminó pasada las 2 de la mañana más o menos. Bueno, pero una es gran una noche. Qué bueno que se pudo hacer, porque viste, te agarran los temporales y la pudieron reprogramar al toque. Y entre los dos días vamos a hablar de 70.000 personas. 70.000 personas. Marlene, bueno, fantástico, vi imágenes de la Sole, como decía vos, Mario, que ahora lo vamos a convocar musicalmente en la mañana de radio. Ahora te voy a pedir que me hables del gobernador, pero nos va a quedar para después, pero me lo diste vos al puntapié. Sí. Ayer estuve, ajá, con muchos amantes del básquetbol que se están, ajá, preparando para ir al torneo de Maxi Básquet, que nos contaba vos la semana pasada. El Panamericano de Maxi Básquet. El tercer evento convocante que va a haber en marzo acá en la ciudad. Del 18 al 26 de marzo va a tener lugar el Panamericano. Se esperan atletas de 13 países, uh-huh, así que bueno, va a ser mucho el movimiento también de gente. 1.500 atletas esperan para este Panamericano. 1.500, la verdad, sí. Mucha gente que se está armando para ir para allá. Pero bueno, vamos a otro tema, ¿no? El gobernador, el presidente, ¿qué se sabe de esta reunión?
Sí, ayer en el marco del debate parlamentario que comenzó el lunes pasado, ¿no? En relación al proyecto de ley que presentó el gobierno nacional. 19.000 millones de dólares, 18.000 el año que viene, lo cual a todas luces esto es imposible de poder llevarlo adelante. Por eso valoramos mucho la acción del presidente que con responsabilidad, con templanza, llevó adelante estas negociaciones y que entiendo debe ser ratificado con responsabilidad compartida con los legisladores de la oposición. Y Hacienda y de Finanzas, justamente no para debatir allí en comisión este proyecto de ley. En concreto, el gobernador de Entre Ríos insistió en la necesidad de encontrar una solución que brinde previsibilidad a la Argentina y en ese contexto manifestó su apoyo al proyecto presentado por el gobierno nacional al Congreso y en palabras de él considera que es el mejor entendimiento al que se pudo arribar y que tiene diferencias notorias con lo que en otras ocasiones exigió el FMI a nuestro país. Así que, bueno, en resumen, instó al Congreso a aprobar el acuerdo con el FMI, que, bueno, se espera que entre jueves y viernes el proyecto sea debatido en el recinto, en una sesión especial que va a ser la primera del año. Esto va a depender de cuánto dure el debate libre que comenzó hoy en la Comisión de Presupuesto. Así que, bueno, va a ser un tema que va a estar en la agenda nacional durante toda la semana. Y bueno, y ayer esta reunión con 12 gobernadores que manifestaron, ¿no?, el apoyo al gobierno en este proyecto que fue presentado ya al Congreso. Marlene, bueno, me encantan los informes, porque hablamos de todo, de fiesta, de evento, de política. Empezamos con el mate. Del mate, mirá, volví a tomar mate, lo voy a convocar, hoy estuve en administración, Marlene, acá, en una charladura, en la radio. Sí. Bueno, siempre mordiéndome el bolsillo, uno sabe lo que vivimos acá constantemente. Lo tengo que convocar, si vos tenés contacto con mi amigo Juan Braco, periodista entrerriano. Sí. ¿Lo tenés a Juancito? Sí, lo conozco, sí. Mandale ahora y decirle que me esperen, nos vamos a juntar en el Light Rock, ahí en 25 y Peatonal. Sí. Luego convoca a Juan Blanco, a Juan Braco. Braco. Nico Blanco, ¿lo tenés a Nico Blanco? No. Creo que está el 11, rápido, rápido. Y Hernán Luca. Ajá. Bueno. ¿Van a hacer como una cumbre? Sí, quiero ir yo a hablarlos. ¿Y qué le importa a ella? Bueno. Porque es periodista y que los debe conocer. Juancito Braco habla mucho, yo sigo los temas de Bordet para Infobae, Carlos. Tiene que ver que usted va a ir a tomar un porrón con lo no que vamos está diciendo. A tomar. Es que no vamos a ir a tomar un porrón. Pobre chica, está en otra cosa. Voy con ideas para nada. Voy con ideas ya para nada. Tiene que ver. Voy a aprovechar estos momentos. Hay que ampliarse, Carlos. Hay que ampliarse. Marlene, claro. Después te voy a... Capaz que te llevamos a la cumbre también a vos. ¿Sí? Bueno, aviso nomás. No este fin de semana, porque si no me va a caer con los disfrazados, con la Pantera Rosa, con el increíble Hulk, es un quilombo. Te vas a encontrar con todos los disfrazados. No, será en otro momento, ¿vale? Dale, queda pendiente entonces. Marlene Vallejo, me encanta los informes de Marlene, desde Paraná, para conocer todo lo que pasa ahí en Entre Ríos.